¿Para qué viene para este lado a patilloneado y tirar chopo con sus pinches trocotas y la verga y la madre? Como tengo un hermano que me dice, oye, quiero ir para allá, pero están los calorones bien gachos y luego no hay clima. Cálmate, cálmate, el billetudo. Pues si no hay clima, ¿por qué no han mandado dólares, pendejo? Si mandara dólares ya tuvieras clima y pues abanicos y todo. Y cuando todos los que se van para el otro lado llegan bien pastillones tirando mucho pinche rollo, que sí, que la madre. Por eso... Para eso se va para otro lado, para mamar el quiote, y luego ya andan con sus pinches trocas, que sí, y andan, güey, de la cara, así como, te miran así como, ¿qué quieres, perro? O sea, ahí por favor les encargo que dejen de pendejear, ¿eh? Y no es para el video, no es para una persona, sino que te molesta y te emputa de que, de aquí salieron, ¿eh? De aquí del pinche rancho, del nopal, de la mierda, donde le echabas cal a la letrina. Del cuarto que tienes que llenar el botecito todavía. Pues yo nunca me he quejado cuando voy con mi mamá para allá, para los Allende en Oleón, que te tienes que bañar de botecito, o si tienes taza, pero todavía no tiene la tubería. Todo eso llegan y se quejan. Ah, cómo me caga que le peguen mucho al pendejo. Nomás les voy a decir una cosa, el que vivas allá de qué lado del charquito, no quiere decir que eres más que nosotros o eres menos que nosotros. Ah, nomás para que se desapendeje toda la raza de allá. De aquí salieron de la cuacha, del pinche baño de pozo, culeros. De aquí salieron del pinche baño de pozo echándole cal y luego vienen a pedir lujos. Eso me molesta porque va a venir raza en unos días para acá que quieren estar acá a visitar. Y dices tú, quieren comodidades, quieren clima. Y cuando no tenías pendejo y no tenías calefacción, ¿cómo le haces? A veces yo digo, ay, no voy para el rancho o a mi quinta porque me duele mucho la nariz y sí me quedo encerrada. Pues yo no soy de las que uso mucho el clima, güey, ese pedo porque me duele la nariz, pero otros así que, ¿cómo? Y todavía te atreves a decirle a tus papás así como que, ay, amada, ¿cómo? Todavía no he podido arreglar el baño, todavía no he podido poner clima. Pues manda los pinches dólares para arreglar y así no tienes mucho pinche rollo. Eso me molesta de la gente que viene de allá, de muy chingona y muy, muy verga, así como que, ay, yo allá al otro lado consigo por $6. Sí, aquí te pelas la verga, aquí tienes que jalar, mijo, y aquí tienes que comprar. Es que allá la gasolina es más barata, ¿cómo me emputa esas pinches platiquitas? Y si vengo molesta porque vengo de una platiquita de por ahí, que quién sabe qué, que hay al otro lado, que este y que el otro. No, a mí me vale madre que vengan de allá. Además, y tienen rollo cuando vivan en, no sé, en Hawái, Francia, por de que la nada aquí cruzando el pinche rancho. O sea, ahora resulta que eres más verga porque cruzaste un puto río, ¿eh? Y los nopales y los cadillos, ¿dónde están, hijo? ¿Dónde están los cadillos? A ver, ¿dónde? ¿Eh? Con una pinche camioneta que vas a pagar en 1000 años, o sea, y quieren lujos de este lado. Eso es lo que me molestó ahorita, me emputa. Que se crean muy verga las pinches viejas y los pelados. Que sí, que no, y así manejándose como que, ¿no? Pinches pendejos, eso me molesta. O hay gente que les molesta y les da vergüenza su casa o sus papás y se olvidan, y se van y se olvidan. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria tenía un novio, bueno, no, nunca nos besamos ni nada, pero si era un novio, por ahí, Homero, te quiero. Me decía, yo me voy para el otro lado, yo no voy a ser como ellos, yo voy a ser diferente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el hocico que tiran antes de irse? Yo no voy a ser como esos que se van y se olvidan del rancho. Mira, así, puro madre. Nomás se van y cruzan de qué lado me dieron las nalgas. Las viejas salen embarazadas. Los pelados se buscan otras, se les olvidan los huercos de este lado. Los demás, pues es ganar dinero, ganar dinero. Hay muchos, sí, conozco, cómo no, que van directito a trabajar y mandar todo el billete para acá para hacer más cuartitos o salita o pisito y todo eso. Sí conozco muchos, pero hay muchos que de veras que hay... No. ¿Cómo hay gente que nomás la ves y te alegra el día? Y hay una que nomás la ves y te dan unas pinches ganas de vomitar que... ¡Ay, güey! Siempre les he dicho, nadie es menos, nadie es más, todos somos iguales. Nada nos vamos a llevar al pinche pozo. Si viajas o no viajas, o tienes o no tienes, tu pozo y mi pozo va a ser el mismo, puto, el mismo que va a ser. Así que se me van a la verga todos los que vienen de aquel lado y piden lujos de este lado. ¿Cómo se llama el video? Los vale verga del otro lado con dolarucos. ¿Cómo no? Sí, a huevo. No los pesca la amiga y no anda con el culo entre las patas, entre las patas acá de este lado y no traen ni pa'l pinche coyote. Así que mejor cuiden a los de este lado, cuiden a los papiburris. Entonces yo por eso no me quedé en los Yumates Estetes, también estuve viviendo en los Miamis, en Fort Lauderdale. No me gustó la vida de allá. La vida de allá se me hace muy liberal, muy, encerrada, no sé, no te sabría decir la palabra, me sentía muy rara. Yo extrañaba mis pinches garnachas, mis tortillas, a mi mamá, mi caldo, a las gallinas, que le tuerzas el pinche cuello para que lo hagas en caldo. Eso es lo que a mí me gusta. Entonces dije, no, yo no me quiero quedar acá, la gente es muy pastillona, tira mucha verga, mejor me regreso para mi rancho allá, a morirme de hambre a buscar jale. Yo lo mío no es esto y recibir órdenes, a mí me emputaba que los managers se creyeran muy vergas. Así que mejor
se desapendejan y manden dólares por si quieren taza y si quieren regadera.